El debate es permanente. Lo que pasa es que hay debates organizados por la autoridad, hay debates organizados por los medios. Creo que a eso se refiere. Hay, ¿no?, debates organizados por la ciudadanía, ¿verdad? O sea, en los cafés, si uno va a tomar un cafecito, oye, que está los comensales debatiendo entre quién es el mejor candidato o quién es el peor candidato o cuál es la mejor tendencia, a cuáles son los intereses que prevalecen, una serie de cosas, ¿verdad? Yo creo, la experiencia que hay, que yo, al menos en lo personal tengo, en cuanto a los debates organizados por las autoridades, es que no rinden grandes frutos, no rinden los frutos que se dan en otros países, por ejemplo. Aquí los debates se vuelven un pleito interno y el que es priista sigue siendo priista y al contrario más se molesta, y el que es panista sigue siendo más panista, y algo, o sea, no hay un resultado práctico que se busca o que se pretende, al menos en otros países. En otros países, cuando hay un debate, dices, pues este es más vivo, este tiene más capacidad de respuesta, este tiene más rapidez para decidir las cosas. Entonces uno, a veces la orientación del voto cambia de sentido. Pero aquí en México, al menos hasta ahorita en mi experiencia, no ha funcionado gran cosa.